La ciudad ha sido preseleccionada para otro premio que otorga UNESCO, que se llama Confucio, un premio que viene otorgándose desde los años 60, mediados de los años 60 más o menos, y que premia y reconoce distintas iniciativas de gobiernos o instituciones en materia de estrategias de alfabetización. Este premio Confucio lo hemos postulado hace un mes más o menos, y hace escasas horas el organismo nacional que remite las postulaciones a UNESCO, que se llama CONAPLU, nos ha notificado que Argentina va a estar representada por Villa María en este premio, con lo cual es una alegría enorme y es una ratificación del rumbo que hace algunos años hemos tomado como programa sostenido en el tiempo, como una política pública, cuál es la de brindar a nuestros vecinos y vecinas, a partir de 18 años hasta la edad que sea, la posibilidad de terminar el primario y el secundario. Este premio reconoce las estrategias de alfabetización y en esto nosotros, en la postulación, hemos contado cómo articulamos con los niveles del Estado, provincial y nacional, en el caso de la primaria, con el Ministerio de Educación de la provincia y en el caso de la secundaria, a través de la UTN Regional Villa María y el Ministerio de Educación de la Nación para terminar el secundario. En un dispositivo que involucra muchos actores, maestras jardineras, docentes, tutores, espacios físicos que se disponen con una serie de recursos que el municipio dispone para otorgarle la posibilidad a tantos vecinos y vecinas de poder cumplir ese sueño, en algunos casos largamente esperado. Esto ha sido reconocido por el organismo nacional que eleva a UNESCO la tarea que hemos llevado adelante y por eso Villa María ya en esta instancia tiene un reconocimiento que es considerar y valorar muy positivamente sobre otras estrategias que se llevan adelante en el territorio nacional, como aquella iniciativa que merece estar representando a la Argentina ante UNESCO. Así que esperamos que en unos días más, entendemos que allá por agosto, UNESCO va a resolver esta postulación y bueno, tendremos novedades. Confiamos en que es una estrategia que vale la pena, invertir en recursos para generarle a nuestros vecinos y vecinas mejores oportunidades, mayor calidad de vida y cumplir ese sueño que por muchas razones, depende de cada historia particular, no pudo concretarse en su momento.